comenzar con nuestro espacio de bienestar y para eso la bienvenida a nuestra coach Ale López. Bienvenida. Hola, Ale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. Contentos de recibirte una vez más. Muchas gracias. La verdad que se viene hablando mucho del tema que vamos a tocar hoy. E incluso hay una serie que está muy vigente, que la empecé a ver, te digo, bien, por recomendación tuya. Te iba a preguntar. Que tiene que ver con la importancia de saber nuestro árbol familiar. La serie se llama Mi Otra Yo. Ay, sí, la empecé también. ¿La empezaste? Sí. Está buena. Hace poquito, voy por el segundo capítulo. Yo voy por el 3. Después nos juntamos a ver. Dale. La importancia de saber de dónde venimos, quiénes somos, quiénes son nuestros antepasados, más allá de nuestra familia inmediata, que es la que conocemos, ¿o no? Está bueno lo que traes de Mi Otra Yo, porque es como que a partir de esas series, o según mi visión, es como que fue tan masivo, ¿no? Que a la gente le empezó a resonar un montón esto de la importancia de saber quiénes fueron mis antepasados y qué les pasó. Uh-huh. No solamente quiénes, fue mi abuela, mi bisabuelo. ¿Qué les fue pasando? Porque desde la epigenética, ¿no? Más allá de lo más abstracto, desde la epigenética, se empiezan a transgeneracionalmente a pasar un montón de información y un montón de historias que quedan en el árbol familiar. Perdónale, ¿qué es la epigenética? La epigenética es toda esa información que se va transmitiendo de generación en generación a través del ADN. Entonces es como que no es tan descabellado pensar de que quizás puedo estar repitiendo algún patrón de mi bisabuela o de mi abuela o de mi abuelo, o sea, todos pertenecemos a un sistema. Entonces, cuando yo empiezo a tomar conciencia del lugar que estoy ocupando en ese sistema, quizás puede ser por similitud, me parezco a alguien. ¿Viste cuando te decían, sos igual a tu abuela? Y si a tu abuela fue recopada, está buenísimo. Pero si tu abuela tuvo un montón de líos, como, sí, están como identificándose con eso en la identidad. Y, por otro lado, lo que hoy les traigo es este arbolito de la peli Encanto. Ajá. Si la vieron, bueno, la idea es que la vuelvan a ver con otros ojos, ¿no? Bien. Porque en Encanto también, según los profesionales, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, por ahí los biodecodificadores y los terapeutas, estamos como analizando y es como muy gracioso ver quién cumple este rol. Recién cuando decías lo del coso, pensaba en Isabela, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los personajes y la invitación es a que la gente se pueda identificar con quién. ¿Con qué personaje se está identificando para ver qué trauma trae en el sistema? Yo no la he visto, Ale, así que me vas no a tener sé que explicar ahí más o menos quién es quién. A ver, ¿lo tenemos el arbolito para compartirlo? Les cuento que la película Encanto, no la voy a spoilear, pero bueno, algunas partecitas las vamos a decir. Es una familia que está en Colombia, sí, ¿no? Ellos son los Madrigal, en donde tienen una casita que se llama Casita y que tiene como poderes mágicos. Ajá. Todos los personajes a los 5 años abren una puerta y tienen un don. Ah, okay. Pero hay una de ellas, que es Mirabel, que es la protagonista, que es la que justo no tiene un don. Ajá. La que vemos ahí en pantalla. Exacto. Pero fíjense que es la curandera, es la que intenta mantener a la familia entera, a costa de todo. La que une, y por querer pertenecer, se banca el dolor de no tener un don. Ajá. Después van a ver por qué en la película, no se los voy a decir. Bien. Pero sí es importante, lo hablábamos con Gis en la radio más temprano, es a costa de todo vos estás tratando de que la familia esté unida. Quizás ese es tu don, ¿o no? ¿O no? ¿O será necesario llegar a ese extremo de forzar el vínculo? O hasta cuándo es necesario, ¿no? Un poco lo que hablábamos esta mañana es, si no lo estás sufriendo, bueno, puede ser que... Pero ¿qué pasa cuando lo empezás a sufrir? Y decís, che, paren, yo no salgo, no hablo, no, nadie me escucha, pero yo tengo que escuchar a todo el mundo. Claro. ¿Hasta dónde hay que soportar? ¿Hasta dónde, no? Entonces, bueno, después se van a ver en la peli que Mirabel termina siendo la que... Muy bien. La música. Esa es la que mantiene, pero es la que también empieza a ver todo lo que está fallando. Ok. Entonces, es como que en la herida está el don de todos, también. Muy bien. Después está Isabela, que pensaba en vos, Clary, recién. Ay, ¿por qué? ¿Yo soy esa? La perfeccionista que no puede pasar. Ay, sí, qué intensa que soy. No sé si es tan así. Hincha. Isabela, ¿no? Nos representa esos que todo tenemos que hacerlo perfecto. Sí. Y que si no está perfecto, empezamos a tener la mirada familiar o del sistema o de uno mismo en donde, ¿cómo? ¿Cómo que se dobló el papel? No, es durísimo. Y es esto de nuestra voz interna de cómo voy a fallar. O sea, voy a desilusionar a otro. ¿Y qué tienes si desilusionas a otro? Si vos estás siendo fiel a vos misma. De hecho, en una parte de la peli, Isabela necesita, es la que tiene el don de poner todo de flores, ¿no? De poner todo lindo, de todo flores. Y en un momento empieza a hacer cactus. Ajá.
O sea, no quiero estar sosteniendo todo el tiempo flores, 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 flores. Que banquen, o sea, también me enojo. Un equilibrio, claro. También puedo, exacto, empezar a buscar este equilibrio, ¿no? Después está Bruno, que son esos secretos familiares no que tanto... No se habla de Bruno. Bien, bien. Están ahí. Estamos en cierta sintonía. Bruno, ¿no? Es el excluido. Cuando hablamos en las constelaciones familiares, esto de que todos queremos pertenecer, Bruno en este caso es el que no quieren, es al que excluyen, porque él es el que tiene el don de ver las catástrofes familiares. Y para no hacerse cargo, lo mandan. Claro. ¿Sí? No, por eso no se habla de Bruno. Y son, a ver, este personaje representa todos aquellos secretos, ¿no? Y vos decís, no le vayas a decir. Y que termina y a veces saliendo. Son los más truculentos, los secretos de familia, viste, que suelen ser los más complejos y que se esconden generalmente por vergüenza, por lo que sea. Por vergüenza, por humillación, sí, porque por ahí hay cosas graves que pasaron. No sé si tanto ahora que uno puede más hablar un poco más, pero imagínate nuestros bisabuelos. Claro. O sea, y toda esa información sigue estando en el sistema. Entonces, por ahí los que sientan, ¿no? Porque esto también es a nivel del inconsciente, los que sientan de, che, yo siento que no estoy viviendo mi vida, yo siento que hay algo que quiero decir y no puedo, yo siento que, bueno, empezar a abrir este espacio no terapéutico para, bueno, quizás sale, ¿sí? En un movimiento de constelaciones o envío de codificación o con los psicólogos, salen los que están más en el ámbito de las terapias complementarias, porque es un movimiento del inconsciente, con las plantillas o los muñequitos, hay un montón de juegos o protocolos que termina saliendo, como pasa en mi otra yo. ¿Y cómo sabe que la abuela? Claro. ¿Y cómo? Y les juro que sale. Porque la información que yo tenga no la vas a tener vos, porque no estamos en el mismo sistema. Y sale. ¿Y cómo llega esa información, Ale? ¿Cómo es que se conoce? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta, yo lo llevo mucho más por el lado de la programación neurolingüística y a ver, como la mente holográfica o la mente inconsciente, ¿no? Cuando vos, no sé, por ejemplo, pones unas plantillas o... A ver, o conectás a las personas con los colores, con los aromas o con algún tipo de simbología, la persona lo saca. Entonces, si la persona se para de una determinada manera, mirando hacia un lado o hacia el otro, y sobre todo en las constelaciones grupales, cuando te asiste otro, al otro le pasa lo que le pasó al... Claro, lo siente. Y lo siente. Si bien, a veces, parece como muy descabellado, está como la teoría de Rupert Sheldrake, que son los campos mórficos, para que la gente también empiece como a mirar, términos, ¿no? Claro. Los campos mórficos es, yo traigo una información y cuando me paro o cuando hago un movimiento, esa información empieza a salir. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? A través de el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral, los personajes, ¿no? Porque no es tan chocante para la mente consciente, no sé, bancarse una traición, por ejemplo. Entonces, como que lo suave. Veo, no sé, que un elefante, no sé, se come a otro elefante, entonces lo que veo es, y cuando empezás a interpretar, decís, bueno, ese elefante, ¿qué le pasó? Y lo traicionó al otro. Entonces, termina saliendo en el lenguaje verbal todo lo que es el lenguaje inconsciente, ¿no? Y sale, chicos. Les juro que sale, y es impresionante porque a la persona le hace sentido, solo también por abrir el espacio. Entonces, el no se habla de Bruno, todos estos secretos, que está bueno que empiecen a salir. Lo que sí está bueno también es lo que yo siempre digo, la ética del terapeuta, ¿no? Esto no es una sesión o la fascinación por ir, buscar, porque seguramente encuentran en una sesión, dos sesiones. También hay que acompañar a la persona a que cuando se destape esta olla, que la persona sepa qué hacer con eso. Claro. Porque a veces es grave. Y hay una resonancia y hay una química que vos decís, che, me di cuenta de esto y ahora qué hago. Entonces, esto sí, a sanar, no, más que nada, ¿no? A ver, la idea siempre es poner luz. Cuando vos pones luz, implica que hay algún tipo de oscuridad, ¿no? O algo que no te esté gustando, no estés pudiendo cumplir. Cuando se destape la olla, está bueno que la persona tenga recursos concretos para que pueda empezar a trabajar eso y a transitar esta nueva versión. ¿De quién vas a estar siendo si no sos el que carga el secreto? ¿Quién vas a estar siendo si no sos la que siempre tiene que estar perfecta para todo el mundo? Porque empieza tu laburo. Claro. Luisa es otro personaje de la familia, ¿no? Ah, qué fortachona. Yo me reidentifico con eso. La que lleva el peso sobre sus hombros, uy. Y si escuchan la canción, en un momento dice que ya necesita ser como pop, ¿no? Como, basta, no puedo cargar más. Aflojara. ¿No? Entonces está bueno darnos esta posibilidad de si estamos siendo esta Luisa, ¿no? De
yo me van, yo lo hago, vos tranquila, vos esto, yo, no, dejá, yo... No puedes encargarte de todo. Va a llegar en un momento que está la posibilidad también, o abrir la posibilidad de decir que no. Seguro. Si quieren, vamos con la abuela. Dale. Alma. Dale. Es re interesante. La matriarca que transmite su trauma. Ella sufre un trauma con su esposo, ¿no? Ella pierde a su esposo, por eso en la búsqueda de tener a toda la familia unida es donde buscan la casita madrigal, sí, de los Madrigal. Entonces, fue tanto su dolor de quedarse con sus tres hijos sola, que ella empieza como a que la perfecta tiene que ser perfecta, Isabela, entonces... fomenta el trauma en los demás, que es lo que ella no puede soportar. Que bueno, quizás Isabela, la perfecta, a veces quería tener cactus. Y quizás la fuerte a veces también era débil. Y Mirabel, en realidad ella le cortan el don, ¿no? Porque él era la que salvaba al clan familiar. Entonces, como que cuando lo ve y tiene un enfrentamiento Mirabel con la abuela, es donde realmente empiezan todos a tener este equilibrio. Puedo ser fuerte y puedo ser débil. Claro. Puedo ser perfecta y a veces puedo ser imperfecta. Entonces, en este equilibrio, bueno, todo se termina ordenando, ¿no? Ah, bueno. Me encanta. ¿Nos queda algún integrante de la familia o son ellos? Nos queda... Una pregunta, nos dice la producción. Eso. ¿Qué es lo que les decía recién? ¿Qué hacemos? Claro. Busquen terapeutas que tengan experiencia, busquen terapeutas, sí, con una ética profesional, en donde puedan... sea un proceso para acompañar y resignificar todo este, claro, toda esta historia o todo este, o toda esta información. Ese es el pedido, ¿no? Y la oferta que uno hace, que se cuiden, que se llega, que aprovechen, porque hay un montón de cosas que podemos empezar a saber también. ¿Estos métodos, Ale, serían las constelaciones, por ejemplo, para poder conocer estas situaciones? Sí, creo que es una de las patas. Yo trabajo mucho con coaching, con constelaciones y con biodecodificación y con programación neurolingüística para que haya justamente un proceso de apertura y de cierre y que sea amable. Pero bueno, hay muchas, muchas maneras. Es muy interesante. Súper interesante. La verdad que uno... Y sale, es hermoso. Claro, por ahí uno no lo llega a entender, ¿viste? Pero hay que... Yo creo que hay que experimentarlo cada uno desde lo personal para ver qué sale, ¿no? Porque seguramente hay muchísimas cosas... que traemos con nosotros que desconocemos, ¿no? Y buenas también. Cosas buenas. Seguro es necesario sanar todas esas heridas o cuestiones también para poder avanzar. Totalmente. Esas limitaciones. Tenemos un mensajito por ahí a través de nuestro WhatsApp que nos ha llegado y dice, buen día, mejor de mañana. Me encanta la temática que están abordando sobre el árbol familiar. Por favor, que pongan el nombre de la película. Bueno, la película es Encanto. Esa es una película de Disney. Y la serie sobre la que hablábamos se llama Mi Otra Yo y está en Netflix. Es una serie turca que está muy buena, que también aborda esta temática para los que les interese y la quieran ver. Me encanta. Excelente. Gracias, Ale. Vale, muchas gracias. Un placer tenerte acá como siempre. Un placer.